Hola a todos compañeros de UbiPaez, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Albert de Vida Silvestre y en el vídeo de hoy os quiero dar otro consejito más, como hacemos siempre en estos vídeos, y precisamente hoy vamos a tratar de cómo encelar a nuestros pájaros. En este caso, pues cómo encelar a nuestros jilgueros, que es lo que nosotros tenemos y lo que nosotros criamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo principal es no meter ningún producto que no sea natural. Y sí, es un poco contradictorio porque nosotros cada año usamos productos naturales y productos comprados en tiendas. Y este año no va a ser menos. Lo que pasa que sí me gustaría probar un año en no poner absolutamente nada y solamente poner cosas del campo. Es un poco complicado, pero vamos a intentar un año de estos hacerlo. Sin más, os voy a explicar lo que nosotros hacemos y qué productos nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo empezar a encelar? Bien, si lo queremos hacer de la forma más natural y solo en el último momento recurrir a algún tipo de encelador artificial, que es lo que nosotros hacemos, os voy a decir cómo lo hacemos. Bien, durante todo el año, como he dicho en otros vídeos y en otras ocasiones, vamos a ir poniendo materiales del campo que nos vamos encontrando. Diente de león, cerraja, ortiga, etc. Ya sabéis todas las variedades de plantas que podemos coger de nuestro medio natural y traerlas al aviario, lavarlas un poco bien, porque no sabemos lo que se les ha caído encima, y ponerlas a nuestros pájaros. Eso lo podemos hacer todo el año, darle cuidados a nuestros pájaros. Cuando se acerca la época de cría, ¿cómo hacemos? Pues aumentamos un poco más esas semillas que podemos encontrar en cualquier tienda para que aumenten un poquito más de esa forma al celo, o sea, con semillas. Bien, y lo vamos a ir compaginando, como he dicho, con diferentes tipos de plantas. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando llega esa época tan deseada de la cría, usamos algunos productos, en este caso químicos, pero no tan químicos, por así decirlo, son puras vitaminas, pero ya no son cosas que hemos cogido del campo, ¿no? Nosotros usamos la marca Delatac, que es, bueno, en este caso la gama Seriferol, súper conocida, podéis encontrarla en cualquier tienda, ya sea online o física, y poderlo adquirir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tres modelos de Seriferol. Este concretamente es vitamina E, luego tenemos vitamina E con selenio y luego tenemos vitamina AD3E, ¿vale? Esa última vitamina, la AD3E, la solemos poner mucho más en las hembras, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso, como tenemos los pájaros, los ejemplares juntos, pues normalmente le empezamos dando la AD3E ya directamente. O a lo mejor, depende cómo los vea, le doy directamente la E. Bien, si lo tienes separado, por la típica rejilla opaca y demás, pues a la hembra le pondría más la AD3E y luego al macho la vitamina E. Sí que es verdad que tienes que, o tenéis que mirar en qué momento tenéis a los pájaros, porque no podemos estar aquí dándole vitaminas como diestro y siniestro, porque lo que vamos a hacer es quemar al pájaro, pasar al pájaro de celo y no va a hacer absolutamente nada. O sea, más, en este caso sería menos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es poner, 2 semanas antes de ponerles el nido, ponerle un poco las vitaminas, durante 2 semanitas, dejamos descansar, otra semana, volvemos a poner. Siempre os digo que el prospecto, le hagáis caso, es lo que tenéis que hacer, no porque vosotros penséis, hostia, claro, yo le voy a poner más, porque si le pongo más irá más fuerte, me pisará el hambre, no, ¿vale? En este caso vamos a hacer caso a lo que ponga el prospecto y vamos a regirnos solo a eso. Dicho esto, también lo que os digo, tenéis que observar a vuestros pájaros, porque a lo mejor, como digo, creo que era una semana sí, una semana no, ¿bien? Entonces, si vosotros con una semana tenéis suficiente, porque el pájaro ya está fuerte, le ha dado sol, con las semillas que les habéis suministrado, el pájaro va súper bien, ¿para qué ponerle más? ¿Vale? Yo, al menos en mi caso, a lo mejor en otra ocasión, o otro profesional, o otra persona os dirá, no, vosotros acabad con las 2 o 3 semanas que le queráis poner y ya está. Entonces, nosotros le ponemos 2 semanas antes y le ponemos los nidos. Y observamos. Sobre todo, observar. Bien, una vez observado, hostia, le falta un poco de vitamina. Como ya hemos descansado la semana, le volvemos a poner vitamina. Bien, esto, la vitamina E. Pasamos a la misma vitamina, pero con selenio. El selenio es un bien que le hace
o sea, perdón, le hace muy bien al pájaro para su sistema de salud y aparte favorece la reproducción la cría, ¿no? En este caso. Entonces, si podemos ponerle vitamina E con selenio, que no le va a ir peor, le va a sumar, pues le podemos poner eso. Nosotros, depende, ya os he dicho, a lo mejor es como el que se levanta un día y dice hoy quiero café y mañana no, pues nosotros a lo mejor esta vez le pondremos con selenio y no le pondremos vitamina E. Os quiero volver a recordar que tenemos los pájaros juntos, no podemos hacer distinciones porque están en voladeras, o sea que yo lo que le ponga en el agua se lo van a ver los dos por igual. Este, la vitamina E con selenio. Y luego, como os comentaba, tenemos la vitamina AD3E. ¿Bien? Esta, realmente, si sois más noveles, por decirlo de alguna manera, os recomendaría que le echarais esta. Es la más completa, es la que más usa todo el mundo, la que más usa la gente y la que realmente va muy bien. Os repito, las vitaminas no hacen milagros. No esperéis no hacerles ni caso al pájaro durante todo el año y luego le ponemos las vitaminas y ¡oh! ¡Tengo huevos pisados! ¡Qué bien! No, ¿vale? En vídeos anteriores os habré ido diciendo los consejitos para llegar a esta época lo mejor tanto los pájaros como vosotros mismos, ¿vale? Entonces, porfa, vamos a intentar tener a los pájaros durante todo el año mimaditos para que cuando llegue la época de cría nosotros, con un poquito de aporte que le pongamos extra a lo que le hemos ido poniendo todo el año, los pájaros tengan ganas de criar y se sientan cómodos, a gustos y puedan criar, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros es lo que les estamos poniendo durante estos años. No tenemos, ya es por decir cosas absurdas, ¿no? Pero no les ponemos cosas raras ni cosas que me ha dicho el señor que... ¿Qué tal? ¿Que él le ha puesto? ¿Que no sé qué? No. O sea, de verdad, desde mi punto de vista, criar y hacer criar a un jilguero, no hablo de canarios, hablo de jilgueros y lo estoy hablando en todos los vídeos por igual. No es llegar y ya crío. Es un proceso y es un proceso que cuesta porque no es de un solo día, son muchos días, muchos meses y obviamente es una afición muy bonita y nos tiene que apasionar, porque si no te apasiona es como el que tiene un gato, que le gusta tener gatos, pero el gato va a su bola, ¿vale? Pero los pájaros no es así, hay que estar muy por encima de ellos si queremos eso, criar con ellos. Si quisiéramos otra cosa, pues otra cosa sería. Pero en este caso va a ser la cría es lo que más nos gusta a nosotros y por lo cual lo intentamos hacer lo mejor posible. Entonces vamos a mostrar un año, que os repito que no va a ser este año, porque este año queremos intentar asegurar la cría, porque el siguiente año ya tenemos otros planes que ya iréis viendo y yo iré contando, pero sí que me gustaría solo un año 100%, porque ya me lo ha dicho mucha gente en el canal, que al ver cría solo con cosas naturales del campo, al ver solo ponle semillas de no sé qué, y sí me gustaría, pero claro, llega un momento que nosotros tenemos un esfuerzo detrás y llega la cría y bueno, pues qué resultados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le damos un pequeñito empujón con esto y, como he dicho, y observar a los pájaros. Entonces, bueno, espero que os haya servido este pequeño vídeo. Obviamente tenéis muchos más productos para encelar a los pájaros disponibles en las tiendas, más naturales, menos naturales, ¿vale? Nosotros es lo que estamos usando y nos ha ido funcionando bien, por lo tanto, si ya me funciona bien, no lo voy a cambiar, en mi opinión. Entonces, bueno, espero que os haya servido, como he dicho, y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Albert de Vida Silvestre. ¡Hasta luego!